Así será el funeral del hermano de la reina Sofía el lunes, todos los detalles. El pasado martes 10 de enero se recibió la triste noticia de la muerte de Constantino de Grecia a los 82 años de edad. El hermano de la reina Sofía será despedido en un funeral multitudinario, el cual tendrá lugar el lunes 16 de enero en Atenas. La Gran Catedral Metropolitana será el lugar del sepelio y se espera la asistencia de más de 180 personalidades. Entre ellos, se incluyen miembros de su familia, amigos y representantes de otras casas reales europeas. A pesar de no haber sido un monarca activo, el hermano de Doña Sofía recibirá honores debido a su pertenencia a la familia real griega. La ceremonia, a puerta cerrada, no será un funeral de Estado, pero la importancia de las personalidades que asistirán harán que así lo parezca. Atenas se prepara para recibir a miembros de varias monarquías europeas y personalidades importantes, por lo que implementarán un fuerte dispositivo de seguridad que incluirá cientos de policías, francotiradores, controles con perros, helicópteros y drones. Constantino fue rey de Grecia desde su proclamación en 1964 hasta el golpe de los coroneles en 1967 y luego hasta 1974, cuando el país se convirtió en una república a través de un referéndum. La muerte de Constantino es una pérdida significativa para la familia real griega y para toda la nación. Sin embargo, su legado y contribución a la historia de Grecia serán recordados y honrados en este funeral multitudinario. El funeral de Constantino de Grecia será un evento de suma importancia, ya que contará con la asistencia de miembros de varias familias reales europeas, incluyendo los reyes de España, Felipe y Leticia, la reina Sofía y don Juan Carlos. También estarán presentes Margarita de Dinamarca, Carlos Gustavo de Suecia, Haakon de Noruega, Guillermo y Máxima de Holanda, el Gran Duque de Luxemburgo y un representante de la familia real británica, según informan los medios griegos, podría ser la princesa Ana o el príncipe Eduardo. La familia de Constantino también estará presente con su esposa, Ana María de Grecia y sus cinco hijos, los príncipes Alexia, Pablo, Nicolás, Teodora y Filipos, junto con sus respectivas parejas e hijos. El funeral del querido hermano de la reina emérita constará de varias partes. Comenzará por la mañana en la capilla Agios Eleftherios, donde estarán los restos mortales de Constantino de Grecia. Después, se llevará a cabo una misa funeral y un cortejo fúnebre hacia Tatoi, el antiguo palacio de la familia real griega y el hogar de su infancia. Allí, su cuerpo será enterrado junto a los de sus padres, en una tumba doble ubicada en el entorno de bosque del palacio, un lugar que los hermanos han visitado con frecuencia para honrar la memoria de sus antecesores. Se han visto a máquinas pesadas trabajando en el terreno para acondicionarlo para el funeral.